Bueno, hablando de una diva, no puedo dejar de no hablar de la Mirta. Otra. ¡De Mirta Legrand! ¿Por qué? Porque es el sartenazo número 35.544. ¡Otra vez en cuatro, Daniel, chicos! En cuatro. Bueno, si hablo de una diva, tengo que hablar de la otra. ¿Por qué? Porque ¿qué le pasó? Mirta polémica. ¿Por qué? Porque ahora se metió con el tema de San Paolo. Y bueno, Mirta está bien, como todos opinamos. Y ella también dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que no debe continuar al frente del seleccionado. Ah. Pero aclaró que tampoco quiere que le paguen los 20. Y yo nadie quiere que le paguen. Porque encima que hizo una mala performance con el seleccionado, le van a pagar 20 millones de dólares. La verdad que habría que haberlo pensado antes de firmarle. Exacto. Aparte hay que ver si es verdad lo de los 20 millones de dólares, ¿no? Por ahí es verso. Y pero bueno, salen de la, ¿cómo se llama? De la AFA y dicen no, es mentira. Y porque van a decirle que no les creen. Qué sé yo, y el contrato no sé. Debe ser algo privado, qué sé yo. Por ahí es menos plata, pero si firmaste un contrato hay que cumplirlo. ¿Qué es? ¿Entre privados? ¿La AFA es privado? No, es... bueno, sí, qué sé yo, Asociación porque... del Fútbol Argentino. Bueno, mi amor... Una entidad tal cual. Independiente. ¿Y quién le firmó? ¿El Tapia? Sí, la comisión directiva. Y bueno, mejor que le pague Tapia de su bolsillo, entonces. Y no que salga de las arcas de la FACA, que no me importa nada, igual. Es enorme. Bueno, Mirta, polémica, te felicito, porque siempre se mete ella en la actualidad. Le creo que es así. Los clubes todos aportan para la FACA. Exacto. Entonces es la plata de los clubes. Hicieron una pantomima ahí que a Tapia lo iban a buscar y la aplaudieron a la bajada del avión. Mi amor, ¿quién le va a creer? Fueron los que lo votaron a Tapia. Un beso, mi amor. Chicos, sartenazo. No se agarre con todo, por ¿saben Dios? ¿A quién quiere Mirta? Mirta, sí. de técnico. ¿Es argentino o no? Es argentino. Tostado, metrosexual. Al Cholo Simeone. ¡Al Cholo Simeone! Pero el Cholo Simeone no va a dejar Europas. Ya, ¿usted habló con él? Porque sí, usted en realidad por abajo, por atrás está en el mundo mi del amor, fútbol. Es que en realidad yo... Se hablaba de Guardiola, el que está... Sí, pero ¿qué se va a venir Guardiola? ¿Qué va a venir a dirigir a esto? El muñeco Gallardo. También. El Gallardo, pero no creo que deje River. También los mellizos, no van a dejar Boca, pues no quieren quilombo. Guillermo. Y para ahí, de otro más, el Gareca, el rubio. Gareca. Pero que está en Perú, que está en un impasse ahora. Ay, mi amor, ¿cómo sabemos del fútbol? De todo, mi amor. La próxima columna te hago fútbol primer bloque. Y seguro que va a ser, si cambia el técnico, no va a ser ninguno de esos. Sí, tal cual. Va a sacar alguno de la galera.